y los invito a acompañarme una vez más en una emisión de Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Hoy nos encontramos en la celebración del Día de la Marimba. ¡Iniciamos! Nos encontramos con el Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chaurruela. Ministro, cuéntenos, ¿cuál es el aporte del Ministerio para preservar el aprecio por este instrumento nacional? Bueno, el aporte del Ministerio es variado. El día de hoy estamos en esta inauguración, obviamente nosotros corremos con todos los gastos para que este evento sea realidad. Tenemos aquí 800 personas, tenemos 4 marimbas, entre ellas la marimba de conciertos femenina del Palacio, la marimba de la Contraloría y otra serie de marimbas que van a estar todo el día. El objeto es celebrar el Día Nacional de la Marimba, porque no solo es un símbolo patrio, porque no solo es patrimonio nuestro, sino también es patrimonio de las Américas, tal y como lo declaró la OEA en el 2015. Ustedes saben que para una declaración de este tipo se requiere mucho esfuerzo y que la OEA lo haya hecho es un reconocimiento al instrumento como tal. Pero si ustedes escuchan las notas de fondo, yo he venido insistiendo que lo más importante y el reconocimiento más grande es que la marimba es la columna vertebral de nuestra identidad nacional. Y este año le vamos a dar un reconocimiento especial, que es que vamos a concluir la Escuela Nacional de la Marimba, que está en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ya tenemos asignado y en el banco los 12 millones de quetzales para tal efecto. ¿Para cuándo se espera que...? Esperamos, yo estoy presionando al director del teatro y al director Fernando Vázquez de la Marimba para que lo tengamos en noviembre, diciembre de este año. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio en crear este sentido de pertenencia? Bueno, la idea fundamental, en primer lugar, es terminar ese espacio arquitectónico que es el Centro Cultural con este edificio que le falta tal y como lo construyó Recinos. Pero lo más importante es devolverle como Ministro de Cultura esa identidad y ese espacio público a quien le corresponde, que son los ciudadanos guatemaltecos, la gente que está aquí hoy. Ese es mi trabajo, devolverle al guatemalteco lo que le corresponde, el Ministerio de Cultura y Deportes. Muchísimas gracias, Ministro. Ahora gracias. Veamos cómo el Museo Nacional de Historia rinde un tributo permanente a José Ernesto Monzón. En el marco del año de conmemoración del centenario del nacimiento de José Ernesto Monzón, el Ministerio de Cultura y Deportes reinauguró la sala que hace honor al cantor del paisaje en el Museo Nacional de Historia. El Ministerio de Cultura y Deportes declaró el año 2017 como año del centenario del nacimiento de José Ernesto Monzón. En el Museo de Historia se cuenta la historia política del país de una manera muy objetiva. José Ernesto Monzón le cantó a la geografía nacional y muchas de sus melodías buscan consolidar la identidad del guatemalteco dentro y fuera del país. El Museo de Historia, que es una dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes, abre para que todo el público venga al museo y en particular conozcan la historia de un músico que le ha cantado a nuestro país. Bueno, pues estoy muy contenta por esta remodelación, por esta oportunidad, esta ventana que nos dan no solo a nosotros como familia, sino a Guatemala, para conocer su historia, sus personajes. Yo estoy muy personalmente agradecida y, ¿qué les podría decir? Complacida con el Ministerio de Cultura y Deportes, porque el apoyo que hemos recibido para festejar el centenario de su nacimiento ha sido muy importante. Han hecho una fiesta en grande, ya nos han comentado que diferentes grupos artísticos de la Dirección General de las Artes pues han estado adaptando sus presentaciones para dedicarlas a José Ernesto Monzón. Recientemente escuchamos en el Teatro Nacional, en la Gran Sala, varios cantantes pues interpretar música de él de una forma espectacular en este mes de febrero, mes de la marimba. Entonces estamos muy contentos y pues agradecidos también por ese amor y por esa apertura. Gracias al Ministerio de Cultura y Deportes por haber declarado este año 2017 como año del nacimiento de José Ernesto Monzón Reina. Desde hace ya 10 años se celebra el festival dedicado al Día de la Marimba a iniciativa de la Marimba Femenina de Concierto. Nos encontramos con la directora, que nos contará un poco acerca de cómo surgió esta iniciativa. Bueno, el celebrar el Día de la Marimba es un proyecto que surgió en la Marimba, en la sede de la Marimba, en donde hicimos
una lluvia de ideas hace 10 años para ver cómo podíamos hacer para celebrar el Día de la Marimba de una forma diferente. Y entonces dentro de todas las ideas surgió el poder hacer una maratónica, dijo, pero de marimba, ¿verdad? El primer año lo hicimos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y pues ha sido un total éxito, de verdad. Miren ustedes cuánta gente asiste, siendo lunes hoy, un día de trabajo. Siempre hemos querido hacerlo el 20, el día que es el Día de la Marimba, no esperar que sea un fin de semana, sino el día que es, y todas las veces que lo hemos celebrado ha habido muchísima gente. Como esta institución pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte, usted como directora, ¿qué nos puede contar acerca de las satisfacciones que se han dado a través de estos 10 años? Bueno, mire, en primer lugar agradecer al Ministerio de Cultura y Deportes porque nos dan la oportunidad de poder realizar este festival y nos dan toda la ayuda que necesitamos para poderlo hacer. Después, pues la satisfacción de ver a la gente, de ver cómo goza la gente todo el día. Hay gente que nos espera desde las 8 de la mañana y están listos cuando se ponen las sillas para apartar lugar y no se van de aquí hasta que se termina y hasta que guardamos todas las cosas. Eso es una gran satisfacción porque vemos el gusto por la marimba. ¿Y cuál es el objetivo principal de realizar esta actividad? El celebrar el Día de la Marimba y que la gente recuerde que no importa qué día sea, siempre que sea 20 de febrero, celebramos el Día de la Marimba. Muchísimas gracias, maestra. Ahora veamos cómo iniciaron las actividades del Cincuentenario del Otorgamiento al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Con la presencia del ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, se inauguraron las actividades del año de conmemoración del Cincuentenario del Otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias. El miércoles 15 de febrero, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, el Cuarteto Asturias interpretó temas de Joaquín Orellana, Paulo Alvarado y Germán Alcántara, algunos de ellos inspirados en obras del literato galardonado en 1967. Muy importante para Guatemala el reconocer, recordar a su premio Nobel en su 50 aniversario. Una celebración, una conmemoración y sobre todo un homenaje a la palabra, tanto escrito como al lenguaje musical. Pues hemos declarado este año el año de Miguel Ángel Asturias para la celebración del 50 aniversario del otorgamiento del premio Nobel. Continuamos en la Plaza de la Constitución y ahora nos acompaña el director de la Marimba de Concierto de la Contraloría General de Cuentas, Augusto Cifuentes. Maestro, ¿qué nos puede contar usted acerca de la participación de su grupo acá en esta festividad? Pues para nosotros es un gran grato honor estar compartiendo nuevamente por 10º año consecutivo con la Marimba Femenina de Concierto, pues festejando este gran día que para la cultura guatemalteca es muy relevante, como es el festejar el Día de la Marimba, ¿no? Nuestro instrumento representativo cultural musicalmente de la nación y además símbolo patrio y hoy por hoy reconocido como el Patrimonio Cultural de las Américas. Entonces, para nosotros pues es un día muy importante, no solo como agrupación marimbística, sino como marimbista individual. ¿Cómo ve usted que a iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes ahora se reúnan diferentes grupos marimbísticos en esta festividad? Pues es muy importante porque existe variedad de estilos musicales como de grupos marimbísticos, tanto a nivel estatal como a nivel particular, ¿verdad? Inclusive marimbas comerciales, hay academias de música que no necesariamente pertenecen a entidades municipales, sino que son fruto de esa necesidad cultural de aprender por el instrumento y que qué bueno que se les esté dando la oportunidad y dar a conocer este trabajo que en el interior de la República se ha hecho de una forma muy maravillosa y que hay muchos jóvenes interesados en seguir aprendiendo y cultivando pues el instrumento, ¿verdad? La práctica de la marimba. Muchísimas gracias, maestro. Es momento de un corte, pero al volver veamos cómo los niños también celebraron el mes de la marimba.
66 años de difundir el arte y la cultura en Guatemala. Hoy continuamos con creatividad, profesionalismo, dedicación a la vanguardia en la tecnología, siendo el faro emisor que irradia educación, arte y cultura. Radio Faro Cultural 104.5 FM, 66 años acompañando a Guatemala. Una estación del Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, ahora nos encontramos con doña Mari Álvarez, quien nos comentará un poco acerca de cómo se la está pasando usted en este festival. Ah, pues me la estoy pasando muy bien porque a mí me encanta la marimba, es un instrumento musical guatemalteco, ¿verdad? Que me encanta. Y la estoy pasando muy bien aquí, gracias a la Cultura de Deportes, ¿verdad? Y que nos está dando esta oportunidad de venirnos a divertir con la marimba. ¿Cuáles son sus canciones favoritas? Chuchitos Calientes, la Jugo de Piña, 20 Calle, y varias que ya ni me recuerdo, pero son muy bonitas las marimbas, a mí me encantan. ¿Cómo ve usted el aporte del Ministerio de Cultura y Deportes hacia este festival? Ah, que lo está haciendo muy, muy bien, pues, para todos nosotros los guatemaltecos que nos gusta la marimba, ¿verdad? Es muy bonito lo que él está haciendo porque para que no se termine, ¿verdad? Eso de la marimba. Sí, ¿cómo ve usted también que el Ministerio de Cultura y Deportes se esté preocupando porque no se pierda? Está bien, ¿verdad? De que ellos se preocupen en eso de la marimba para que no se termine esto, ¿verdad? Porque es un instrumento muy bonito, ¿verdad? Y guatemalteco. Muchísimas gracias, doña Mari. Ahora veamos cómo niños y jóvenes fueron protagonistas del ensamble de marimbas juveniles e infantiles el domingo 19 de febrero. El legado musical de la marimba guatemalteca se encuentra a salvo. Así lo demostraron niños y jóvenes integrantes de las 8 agrupaciones que participaron el domingo 19 de febrero en la Gran Sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Los jóvenes artistas protagonizaron el ensamble de marimbas infantiles organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes en el marco del Mes de la Marimba. En nombre del Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Cheurruela, el Viceministro de Cultura, Max Araujo, dio la bienvenida a los asistentes al Complejo Cultural. El director de Radio Faro Cultural, Fernando López, condujo el programa que estuvo cargado de emociones. Tocarían melodías
se llamarían Maricumbia. ¿Por qué será? Santiaguito. Y el rey Quiché, Patzón de mis recuerdos. La quema del diablo. Se siente bien porque tocamos un símbolo patrio de nuestra Guatemala. Y se siente bien la experiencia de tocar a varios lugares. Desde chiquita. Sí, que escuchábamos en el radio cuando almorzábamos y todo. Y se escuchaba bien y uno decía, ay, yo quiero estar en la marimba. Y nuestros papás nos mandaron a aprender. Encontramos una escuelita y ahí vamos a aprender. Ahora es momento de un corte, pero al volver veremos cómo el Coro Nacional de Guatemala celebró el Día del Cariño. Seremos parte de la celebración del Día del Cariño junto al Coro Nacional de Guatemala. Esta temporada del amor, como nosotros la llamamos, es una temporada que hace pocos años que el coro empezó a realizarla. Y tratamos de reunir en ella diferentes canciones de amor en diferentes estilos musicales para poder llegarle a toda la gente, a todo el público guatemalteco que le gusta la música. Es una proyección más de la música coral hacia el público en general. Tenemos canciones con solistas, canciones en duetos, el coro completo con acompañamiento de piano, de guitarra solo, tríos y otros instrumentos más. El Ministerio de Cultura y Deportes, pues últimamente ha estado en una gran disponibilidad de apoyarnos a los grupos artísticos para poder estar llevando más esta proyección cultural a todo el pueblo que no tiene la posibilidad normalmente de venir al Teatro Nacional. Entonces no solo organizamos conciertos dentro del Teatro Nacional, sino que vamos a la provincia, vamos a las áreas que la gente normalmente considera como marginales, pero nosotros creemos que todo mundo tenemos derecho a estar dentro de la cultura. Realmente el ministerio está dando muestras de amor a Guatemala, permitiendo que más y más personas disfrutemos de lo que hay en Guatemala. Una verdadera innovación la forma en que se presentó el coro, muy agradable, novedoso, y nos da muestra de los valores que hay aquí, que más y más se den a conocer, voces hermosísimas y una dirección perfecta, y luego el gusto de estar en este Teatro Nacional, orgullo de Guatemala. Vamos ahora con Luis Ríos, quien nos platicará acerca del juego de pelota maya. Adelante, Luis.
Me encuentro en el sitio arqueológico Caminal Juyú, ubicado en la zona 7 de esta ciudad capital. En este momento estoy parado donde se encontraba la cancha del juego de la pelota maya, nombre de otro programa sustantivo del Ministerio de Cultura y Deportes. Acompáñenme a ver esta nota. El juego de pelota maya inicia aquí en el Ministerio de Cultura como una experiencia, un esfuerzo de valorar nuestra identidad, nuestra cultura, los idiomas también que se hablan en Guatemala, los idiomas de origen maya. Era un deporte que llenaba muchas cualidades, pero sobre todo estábamos saliendo de un espacio, de un ambiente de la firma de la paz. Era muy reciente la firma de la paz. Entonces se hablaban de derechos indígenas, de derechos a la cultura, derechos a la identidad, y cómo íbamos a llegar a esas grandes juventudes o de niños y de jóvenes, cómo íbamos a acercarnos a ellos. Pues vimos que el juego de pelota maya tenía esas características. Se empezó como recuerdo mucho una primera exhibición que hicimos en una feria olímpica que fue organizada por el Comité Olímpico Guatemalteco, y se hizo una primera exhibición del juego de pelota maya. Después de eso venían invitaciones de colegios, de universidades, de institutos, de ferias patronales, de alcaldes municipales, incluso de algunos diputados del Congreso de la República, para que pudiéramos cubrir eventos de tipo deportivo, recreativo en las diferentes regiones del país. Una exhibición que tratamos de hacerla lo más semejante a lo que se hacía a lo que hacían nuestros antepasados, ¿no? Entonces, poner la primera parte es una ceremonia, tratando pues de darle un agradecimiento a la Madre Tierra, al Sol, a los cuatro puntos cardinales, los cuatro puntos cardinales, que es la parte de la ceremonia. Seguido lo que es la exhibición del juego de pelota maya, es una versión antebrazo, porque como sabes existen varias variantes. Nosotros estamos con lo que es la versión antebrazo. Seguido otra variante que es la pelota de fuego. Entonces tratamos de ponerle como exhibición un juego, un deporte para el público en general. En realidad tiene que ser de dos equipos, no puede ser de uno solo. La cantidad de equipos todo es dependiendo del tamaño de la cancha. Pueden ser de 5, de 10 o dependiendo del tamaño de la cancha. Cada equipo tiene que hacer las anotaciones y como bien te miras en la cancha, la pelota tiene que pasar a través del aro para hacer lo que es una anotación o en el idioma maya quiché, que es la cam, conocido como una puntuación de 4 puntos. Vi esta presentación en una ocasión y me llamó mucho la atención conocer un poco más sobre nuestra cultura, nuestros ancestros, lo que es la pelota maya. Pues yo quise involucrarme más con este juego y así fue como yo logré ingresar pues a este equipo de pelota maya. Pues a futuro tiene bastante auge, ya que cada vez nacen más grupos de pelota maya. Antes pues esto era una presentación, pero ahora ya se hacen campeonatos, hay ligas de pelota maya a nivel nacional. Hay en Sololá, en Quiché, hay varios equipos de pelota maya donde ellos realizan también sus campeonatos. El ministerio también que hace un campeonato anual donde vienen a participar todos, pero aquí ya se utiliza otro tipo de reglamento. Nosotros hacemos una presentación con vestimenta, pero ellos ya lo hacen con un traje parecido como de basquetbolistas. El juego de pelota maya, aparte de ser a nivel nacional, ha tenido varias participaciones en eventos internacionales. Ha estado en Salvador, en Honduras, Costa Rica, Brasil, Italia, Colombia y Venezuela. En todas estas actividades ha tenido, son actividades de los pueblos originarios, de los diferentes países, entonces se ha ido a representar lo que es la descendencia maya de acá de Guatemala. Realmente que se sientan orgullosos de nuestra cultura. Si nosotros conocemos y estudiamos de los egipcios, de los romanos, de todas estas épocas, ¿por qué no estudiamos de los mayas? Si es algo que en donde nosotros pertenecemos y estamos. Realmente pues que se sientan orgullosos y que conozcan más sobre la cultura. Pueden leer, estudiar un poco el Popol Vuh para que ellos puedan tener la idea de cómo fue que evolucionó todo esto, ¿verdad? Que es el libro sagrado de los mayas. Realmente pues que enaltezcan Guatemala, se sientan orgullosos porque no saben de lo que se están perdiendo. Las futuras generaciones creen que con la música moderna extranjera pues ellos están a la moda, les puede gustar, no hay ningún problema, pero también no olviden nuestra cultura y también apoyar mucho lo que es nuestra cultura. Y igual como lo de la marimba también, ¿verdad? Es algo que ellos pueden enaltecer bastante y pueden practicar en un futuro
ya que se están haciendo ya más equipos cada vez, ya pueden pertenecer a un equipo de pelota maya. El juego de pelota siempre fue simbolismo, significado de unión y armonía entre los pueblos. Era una competición deportiva, obviamente era una muestra de destrezas y habilidades físicas, pero también siempre era un espacio para la trascendencia personal y espiritual, tanto de los jugadores, de los equipos y de los pueblos. Entonces, era siempre el sentido de mantener los pueblos en paz. Y creo que esa paz es justamente algo que nos hace falta mucho ahora en Guatemala, y es la invitación justamente que viene, esa voz desde el pasado hasta el presente, de poder vivir en armonía, en paz, respetándonos nuestras diferencias, que esas diferencias sean justamente lo que nos una y no lo que nos divida. Si quieren apoyar al juego de la pelota maya, nos pueden solicitar a través del Ministerio de Cultura y Deportes, haciendo una solicitud, una invitación, ¿verdad? Nosotros llegamos con mucho gusto, no tiene un costo alguno la invitación para que nosotros lleguemos, y agradecerles, ¿verdad? Si en dado caso pues llegamos nosotros a su comunidad o algo, pues que puedan participar con nosotros. Caminal Juyú es una de las ciudades mayas más antiguas que se tiene conocimiento hasta ahora, habitada desde el 1200 a.C. hasta el 900 d.C. Aquí se han encontrado vestigios de artesanías, sitios arquitectónicos, incluso un enterramiento. El juego de pelota maya, practicado desde el 1400 a.C., buscaba la paz entre pueblos, evitar guerras, y es por eso que el Ministerio de Cultura y Deportes trata de rescatar esta práctica deportiva por medio del programa sustantivo Juegos Autóctonos y Tradicionales, el juego de pelota maya. Mi nombre es Luis Ríos, y esto fue para Matiz Cultural. Información, Luis. Ahora agradecemos su atención a Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Les acompañó Estíbaliz Contreras y yo continúo acá disfrutando de la melodía del instrumento nacional.